Bueno, ahora sí que ha llegado el gran momento. Nuestras chicas están muy nerviosas, por favor, vamos a guardar un poco la calma. Ahora sí ha llegado el gran momento. Vamos a conocer a Miss Gran España 2018. Pero antes de empezar a dar los nombres, quiero que vuelva al escenario Vicente Jiménez, director del certamen Miss Gran España. Vicente. Muy buenas noches a todos. Estamos ya en la ronda final. Antes de nada, quiero llamar al presidente del Economato Social El Carmen, que suba al escenario por aquí, por la escalera, por favor. Por favor, que se le va a hacer el cheque de la cena benéfica que hicimos el pasado jueves en el Alcázar Rey Don Pedro. Esa parte de esa recaudación irá mañana al Economato Social de Carmona en la primera actividad de caridad de la nueva y ya Miss Gran España 2018, junto a María José Lora, Miss Gran International. Por favor, aquí. Un fuerte aplauso. Gracias, Vicente. Bueno, pues... ¿Puedes? Vicente. Bueno, quiero también, por favor, darle un premio, no sé si no se encuentra Juan Ávila, el excelentísimo alcalde de Carmona. También va a haber un premio para él. Si no se encuentra, se lo llevaremos al ayuntamiento. Ah, está aquí, Juan. Ah, Cata, en representación del ayuntamiento, por favor. Por favor. Por aquí, por aquí. Por favor. También quiero, por favor, aunque yo sé que no lo puedes recoger, quiero darle este trofeo a una persona que es clave en todo este concurso, que sin esa persona no sería posible. Esto va por ti, Juan Ramón Talavera. Y ahora sí quiero llamar a Miss Gran International 2017, María José Lora y Teresa Baisechut, nuestra vicepresidenta de la marca de Miss Gran International. Muy buenas noches. Bueno, ponte aquí, Teresa. Están encantadas en España. Se quieren quedar, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, María José, ¿cómo has vivido esta semana con nosotros de intensidad? La verdad que sí, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Había venido a Sevilla unas veces antes, pero esta vez ha sido increíble. Nos han tratado maravillosamente. Teresa está encantada. You love Spain, right? Hola, España. That's... Thank you so much. Muchas gracias for the warm welcome of the Spanish people. This is my first time here and I love it. Thank you so much for the warm welcome. Thank you. Quiero decir una cosa más. Vicente, la verdad que este concurso ha sido increíble. Yo sé que a veces me preguntas y yo calladita, pero en verdad ha sido el mejor concurso al que he asistido. A ella también le ha encantado. Estamos, la verdad, fascinadas. Y las chicas, wow, guapísimas las chicas en España. Y bueno, muy, muy contentas. Y yo sé que tú también debes estar ya. Mañana te relajas un poquito. Pero bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado del show y gracias por tenerme aquí una vez más. Thank you. Vale, por favor, hacia adelante. Hacia adelante. Voy a hacer una entrega de unos regalos para María José.
y para Doña Teresa. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias también al director del certamen, Vicente Jiménez González, por todo ese esfuerzo y por todo lo que se ha implicado para que hoy tengamos una nueva Miss Gran España. Vamos con el momento cumbre de esta gala. Ahora sí ha llegado el momento en el que una de estas cinco chicas se va a convertir en Miss Gran España 2018 y le va a cambiar la vida. Os va a cambiar a todas después de este gran paso que habéis dado hoy. Pero seguro que a la ganadora, mucho más. Los jueces han hablado, chicas. Y aquí tengo el resultado que me han dado durante el descanso. Vamos allá, mucha suerte a todas. La cuarta finalista de Miss Gran España 2018 es Miss Gran Salamanca. Enhorabuena, Salamanca. Qué nervios, chicas. Vamos allá. La tercera finalista de Miss Gran España 2018 es Valencia. Miss Gran Valencia. Por aquí, Valencia. Enhorabuena. Y nos acercamos ya a ese momento, a ese gran momento. La segunda finalista de Miss Gran España 2018 es Miss Gran Madrid. Enhorabuena, Madrid. Os voy a pedir, Sevilla, Murcia, que os vengáis un poquito más para acá. Un poquito más, chicas, nos venimos para acá. Sé que es un momento muy difícil, pero ¿cómo estáis? Rápidamente, en dos segundos. Emocionada, muy emocionadísima, porque he trabajado muy duro para llegar hasta aquí y espero que hoy se haga en mi vida el mayor éxito hasta ahora. Igualmente, súper contenta, muy feliz, no esperaba esto. Muchísimas gracias, quiero agradecerle a todas las personas que me han apoyado y me han hecho llegar hasta aquí. Y bueno, que con trabajo y esfuerzo todo se puede y yo ya me siento ganadora con el trabajo realizado. Muchas gracias. Solamente me queda decir una cosa antes de dar el nombre. Esto es serio. Si por alguna razón Miss Gran España 2018
no cumple con la organización, su primera finalista ocupará su lugar. Una vez esto claro, chicas, mucha suerte. Miss Gran España 2018 es Miss Gran Sevilla y por lo tanto la primera finalista es Miss Gran Murcia. Enhorabuena, Miss Gran España 2018, Miss Gran Sevilla. Murcia como primera finalista recibe también su banda. Sí, la coronamos. España recibe además un cheque valorado en 1.000 euros que le entrega el director del certamen, Vicente Jiménez. Enhorabuena, enhorabuena a todas chicas y enhorabuena en especial a Miss Gran Sevilla, convertida ya en Miss Gran España 2018. Miss Gran Sevilla, que va a realizar a continuación, señores, su primer desfile como Miss Gran España 2018. Enhorabuena, enhorabuena a todas las ganadoras, a las 34 candidatas. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a los que nos acompañáis, a Carmona, gracias a todos, hasta el año que viene. No podía haber mejor final para esta gala de belleza nacional, este Miss Gran Spain celebrado en el Teatro del Arte de Carmona, anteriormente conocido como Teatro Cerezo. La ganadora, repleta, radiante de emoción, brillando con luz propia, y va a representar a nuestro país en Myanmar, en el próximo certamen de belleza internacional, en el que van a acudir pues todas las bellezas del planeta. Ella va a representar a España y lo hace radiante, bellísima y demostrando tener personalidad propia y suficiente como para ganar el galardón internacional. La familia aquí en la bancada emocionada, también muy contenta con lo acontecido. Al resto de chicas les deseamos que tengan una brillante carrera en el mundo de la moda. Muchas gracias por su presencia, esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos el próximo lunes en el informativo a partir de las 3:30. Podrán ver un resumen de lo acontecido estos dos días en el Teatro del Arte de Carmona. Gracias, buenas noches.